Bienvenidos a Sin Comercial. Esto es Room to be Recorded. ¿Cómo iniciar una conversación con un extraño? Ahí les van 5 tips. Número 1, pídanle un consejo o una sugerencia a la persona que no conocen para que de ahí sea el detonador. El número 2, hagan una segunda pregunta, porque si tú nomás haces una pregunta de algo y ahí lo dejas, pues no va a arrancar nada. Tienes que irte por la segunda para que se empiece a desarrollar este lazo, esta conexión, y ya se empiece a crecer. Después, y esta es clave, no preguntes a qué te dedicas, porque es una, a lo mejor a la persona no le gusta lo que se dedica y va a tumbar la, va a tumbar el inicio y el arranque. Mejor es en qué inviertes tu tiempo o qué es lo que te mantiene ocupado, lo que sugiere el libro, ¿no? Y el 4 dice, no empieces hablando lo que a ti te interesa. ¿Por qué? Porque eso va a espantar a la, al interlocutor. Mejor interésate en lo que le interesa a él. Dale esa oportunidad de que él te explique y tú empiezas a desarrollar. Y la quinta, y que todo el mundo recomienda, hay que escuchar. Hay que estar escuchando en estéreo. Decía mi padre, por eso tenemos dos orejas para escuchar en 2 canales y uno solo, que es hablar. Y eso les va a ayudar de una manera muy sencilla a iniciar una conversación con una persona que no conocen, con hacer un rompehielos cuando lleguen a alguna reunión donde prácticamente ustedes son los nuevos y van a ver que es muy simple. Gracias por escucharme. Esto fue Room to be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.